¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal, chicos. Y el día de hoy les quiero compartir esta noticia importante respecto al Fonavi. Y es que mañana el señor Luis de Usuriaga anunciará la aprobación de los SERAT parciales. Que ya sabemos, es un eh, procedimiento muy importante que se tiene que aprobar sí o sí para poder iniciar con este pago de un adelanto a los Fonavistas. Y que en primer lugar estarían los mayores de 70 años y los que nunca han recibido su dinero. Muy bien, vamos a ampliar la información hoy, 24 de noviembre. Pago a Fonavistas y montos actuales. Mañana, día viernes, se llevará a cabo la siguiente sesión de la Comisión Ad-Hoc del Fonavi, a fin de determinar la aplicación del plan operativo a través del cual se devolverá los aportes a los Fonavistas con montos actuales. El pago se realizará de acuerdo a un cronograma de pagos. El presidente de la Comisión Adoc dijo que en un plazo determinado se tendría el cálculo de lo que cobrará cada exaportante y que se realizaría a través de un cronograma de pagos empezando por los mayores de 70 y personas con discapacidad. Luzuriaga precisó que todos los fonadistas sin excepción cobrarán por igual. Sin embargo, podría ser un cronograma empezando con los fonadistas más vulnerables para después continuar con los que cobraron su adelanto en las 19 listas anteriores, así como los que nunca han recibido nada. Cada Fonavista puede tener su CERAT. Luzuriaga manifestó que a este trabajo, desde la actualización de datos hasta el pago final, se le ha llamado el plan operativo y que parte de dicho plan es que cada Fonavista pueda tener su CERAT, único documento válido para cobrar su dinero conforme a sus aportaciones que ha hecho durante todos sus años de trabajo. Sin embargo, como la creación del certificado de aportaciones CERAT es un proceso que requiere tiempo, se ha planeado la posibilidad de un CERAT parcial, a fin de que se pueda ir pagando a los FONAVistas mientras se, determinen, mientras se determinan de identificar los aportes de la totalidad de los FONAVistas. Él indicó lo siguiente debemos tener cuanto antes nuestro serat que es nuestro título de propiedad de nuestro patrimonio que se nos va a devolver el serat no es un simple documento expresa un valor de lo que cada fonavista aportó ya sea 10.000 mil o veinte mil soles tiene un valor económico un valor de reconocimiento de deuda pública es como un bono soberano es una simple resolución está respaldado por el estado y acá como podemos ver tenemos un cálculo de la evolución de aportes del Fonavi. ¿no? Los que aportaron alrededor de 180 meses estarían recibiendo un aproximado de eh, 1924 soles como adelanto. Ojo, muy bien. Y los que han durado más de 180, 180 meses, el monto total sería alrededor de 20 mil soles. Es decir, el monto total es 20 mil soles, pero el adelanto al re, abarcaría un sueldo mínimo. De 1.025 soles a 1.500, a 1.900, va a depender de lo que diga el señor Lusuriaga. ¿En qué banco pagarían? Las cuentas individuales serán aperturadas en el Banco de la Nación, por lo que el pago lo realizará esta entidad financiera con solo el DNI del Fonavista. En esa línea Milla detalló que de esta manera la devolución del dinero del fonavi será bastante fácil y rápida. Esa es la intención, darles todas las facilidades a los aportantes. Ellos son la razón de ser todo esto y lo mejor es que pueden acudir al Banco de la Nación a retirar su primer pago. Iniciar el pago de Fonavi, ¿no? Gabriel Bustamante, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios Seguros, precisó a Exitosa o que no hay razón para que la Comisión ADOC del Fonavi espere el proceso de acreditación de Fonavistas para iniciar la devolución, porque ya hay un millón ochocientos mil aportantes que recibieron un adelanto y por tanto deben debidamente estar registrados y listos para cobrar otra vez. ¿Cuánto sería el monto de la devolución del Fonavi? El dirigente y miembro de la Comisión ad hoc Jorge Milla, informó que en la primera etapa de pago el monto de los Fonavistas recibiría es de 2.000 soles. Segundo, Precisó en las arcas de dicho grupo de trabajo se tiene 2 mil millones para hacer efectiva la devolución a los fonaístas A este monto se le incluirá los 4 mil millones que el Estado destinará al fondo de contingencia este año. Entonces, amigos, tenemos que estar el día de mañana a la espera que el señor Luzuriaga apruebe la emisión de los erat parciales para que se pueda iniciar con este cobro de otro adelanto, porque ya es seguro que el total todavía se va a entregar el próximo año. Así que para aquellas personas que pensaban que se va a entregar la totalidad, lamentablemente no será así, porque falta dinero, pero sí van a poder cobrar, aunque sea un adelanto que abarcaría de 1.025 soles a 2000 soles. Sin más, yo me despido, cualquier nueva información se estará compartiendo en un próximo video. Cuídense mucho, un abrazo. Chau, chau.